García I de León nació en el 870 y murió en el 914 en Zamora, Reino de León. Fue el primer rey de León, gobernando entre el 910 y el 914. Era hijo de Alfonso III de Asturias y de Jimena Garcés. En el año 909, Alfonso III descubrió una conspiración familiar que pretendía despojarle del trono, en la que estaban implicados su hijo primogénito, el infante García, su propia esposa, la reina Jimena, y sus otros hijos. El infante García fue apresado y Alfonso III ordenó encerrarlo en el castillo de Gauzón, aunque poco después el rey fue obligado a abdicar en sus tres hijos y a repartir su reino entre ellos. El rey García I estableció su corte en la ciudad de León. Durante su reinado mantuvo relaciones distantes y conflictivas con su hermano Ordoño. Cuando el padre de ambos falleció, García I impidió al obispo Genadio de Astorga que llevase a la ciudad de Santiago de Compostela los 500 mezcales que Alfonso III le había donado. No obstante, el Reino de León era considerado, en opinión de diversos historiadores, el principal de los reinos surgidos de la herencia de Alfonso III el Magno. Los hermanos de García I de León se consideraron subordinados a él. Durante su corto reinado, el rey García I repobló diversas ciudades a fin de asegurar la línea del río Duero, que se había convertido en una de las claves del sistema defensivo leonés. Falleció supuestamente en Zamora y sus restos recibieron sepultura en el Panteón de Reyes de la Capilla de Nuestra Señora del Rey Casto de la Catedral de Oviedo. Fue hermano de los reyes Ordoño II y Fruela II de León, quienes le sucedieron en el trono leonés al haber fallecido García I sin dejar descendencia.